Bueno. Hola. ¿Cómo le fue? Pues mira, fue una cena interesante. Héctor Martínez es un hombre muy directo. Luego te cuento los detalles. ¿A ti cómo te fue? Ah, pues ayer fui a la estación y hablé con Jesús, pero ya le contaré los detalles. ¿Sigues firme en tu decisión? Sí. Más que nunca, Santiago. No niego que es una buena oportunidad, pero no me gusta cómo se presentaron las cosas. Además, no quiero irme. Bueno, ¿tú quieres irte? No, ya le dije que no. ¿Usted quiere que me quede? Mira, Gabriela, no sé hasta dónde nos estaremos equivocando, pero me alegra que estés aquí. Y a mí me alegra que le alegre. Oiga, ¿habló con sus hijos? Todavía no. Tengo que pensar con mente positiva. ¿Nos vamos a ver? No sé. Mejor yo te llamo después. No. Tengo muchas ganas de verlo. Oiga. Sí sabe, ¿verdad? Sí sabe que lo amo. Chao. Si tú me dieras lo que a ti te sobra. Caramba, Gavita, estoy muy enojado contigo. Porque ahora que no trabajas es cuando menos te veo. Ay, don Omar, no se me sienta. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ya no me acordaba de lo que se sentía tener libertad y ahora le estoy disfrutando, pero muchísimo. Con tu licenciado Román, ¿verdad? No sea chismoso, ¿eh? No sea chismoso. ¿Acaso yo me meto con las mujeres que vienen a visitarlo? ¿Mujeres? ¿Cuáles mujeres? Ay, no sea. Gavita, no hables así, por favor. La única mujer linda que entra en mi departamento eres tú. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Nos vamos a comer? Son los pancakes. ¿Qué es eso? Es hot cake. Ah, son los que llevan mielecita. Los de la miel. Ah, no te preocupes por la miel, Gavita. Yo tengo una miel sensacional que me mandó mi hermana a la casa. Tráigasela, tráigasela. Es miel de piloncillo. Vas a ver. ¿Qué miel más? Oiga, pero no me cambie el tema, ¿eh? No, ¿de cuál? Ni crea. ¿Qué? A ver, cuénteme. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué platica con la divorciada del 2? ¿La qué? ¿O con la viuda, la del 5? O la chamaquita que está bastante potente. ¡Ay, se quema! Por favor, ni digas eso, mijita. Si yo tuviera energías para atender a la divorciada, a la viuda y a la chamaquita esa que tú dices, pues sería el tren bala. Pero no, mijita, en lo que amores se refiere, no le llego al trenecito de Chapultepec. Gaby. ¿Qué haces aquí? ¿Y el programa? Se acabó, Gabriela. Para mí se acabó las mujeres que soy. Mejor que Jesús conduzca a los mentecatos que soy. ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. No, luego te cuento. ¿Cómo está don Omar? No, no. Enfrente de don Omar puedes contar lo que sea. Hasta pecados capitales. Pero es cuéntame. Que se merece la excomunión, hija. De verdad está grueso. O sea, me da pena. Elena, si lo sabe Dios, que lo sepa don Omar. Elenita, ¿qué? Te embarazaste. Ay, no, ¿cómo cree? Ay, don Omar. ¿Qué? Mira, mira el boletín de última hora que me dio este para que leyeran el programa. Si tú me dieras lo que a ti te sobra. ¡Ah! ¡Es un imbécil! Sí, no. ¡Es un cretino! O sea, él haciéndose el muy puritano, ¿verdad? Juzgando a los demás. Pero él no es un santo, Elena. Claro él no es un santo. ¡No! ¡Es un desgraciado! Es un desgraciado. A ver, ¿pero qué dice ese boletín, mi niña? Es que hágame el bendito favor. Es una lista de hombres mayores que están casados con jovencitas o viviendo romances con ellas. Nombres conocidos, de los que se habla en las revistas de chismes, ya sabe. Pero, por supuesto, el plato fuerte del chisme es el prestigiado licenciado Santiago Román, uno de los principales accionistas de la Agencia de Relaciones Públicas, Román Franco y Asociados, que dirige junto con su esposa. Tenía, eso es lo que dice. Pero qué perverso. Oye, es que es muy famoso tu amigo. No.
¿No? ¿Con qué cree que remata? No. ¿Con qué? ¿Con qué? Con una sentida reflexión de ciudadano consciente. Mire esto. ¿Qué estará pasando? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los hombres en busca de nuevas ilusiones? ¿O esas jovencitas, o sea, yo, ¿verdad? Que creen asegurarse el porvenir con un hombre adinerado. ¡Oh! A ver, ¿acaso creerán ellos que la juventud se contagia? ¿O serán ellas las que buscan la protección de un padre o cuando menos de un padrino? ¡Ay, ¡ah! Yo lo mato, te lo juro, Elena, que lo mato. Es que se lo merece, ¡ah! No, se lo merece. Es que es un asco, no puedo entender cómo... No dijiste eso al aire, ¿verdad? Ay, Gabriela, por supuesto que no. Tú sabes que yo no estoy 100% de acuerdo con tu relación con el señor Romano, lo que tú quieras. Pero jamás, jamás me prestaría para una bajeza así. Lo malo es que... pues es que ahora somos dos las desempleadas. Ay, Elena, perdón. Ay, es que... ¡no puede ser! ¿Cómo utilizan a los medios de comunicación para este tipo de cosas? Está fatal. Desafortunadamente para ustedes, pues el chisme es cierto y no podríamos ni demandar a la emisora. Ya lo pensé y todo. No, no se vale, Elena. No es justo. No, ya sé, Gaby. Pero bueno, también ponte a pensar. Mira, no es por defender al imbécil de Jesús ni por hacerte quedar mal, pero pues ¿cuántas veces no te tocó a ti hacer lo mismo? Hablar de la vida privada de los demás al aire. Pues es una relación de ida y vuelta, si te pones a ver. Mira, los famosos utilizan su intimidad pues para hacerse promoción, ¿no? Venden sus bodas, el nacimiento de sus hijos, hasta sus divorcios. Y bueno, también los medios de publicidad, pues utilizan eso para tener audiencia. Imagínate cuántos millones no habrán ganado con estas revistas y periódicos cuando pasó lo de Lady Di. Claro que sí, cómo no, Elenita, ¿no? Si yo por eso siempre he dicho que las revistillas y algunos noticieros se dedican a explotar y a vivir del dolor ajeno. Sí, sí, don Omar, también, pero pues también Lady Di utilizó a los medios de publicidad para promover su obra de caridad. Ya. Y... Lady Di. Pero... Santiago y yo no somos personajes públicos, no somos Lady Di. Ya sé. Se está quemando el panqueque. A ver, siéntense. Pero yo no tengo plato. ¿Quién lo iba a pensar, Elena? Menos de una semana y las dos desempleadas. Y todo por el imbécil de Jesús. ¿Y por qué a ti se te ocurrió enamorarte de abuelita? Dime tú. Ya, solidaria. Pues de lo que yo... Ah, ya, flaquís. Es en serio. Muchas gracias por desobedecer a Jesús. ¿Sabes qué, Gabriela? Es que yo te quiero un buen, de veras. De veras, neta, hija, o sea... Yo también, flaquita. No, sabes. Bueno, de veras. Pero no fue por solidaridad, fue por principios. Porque mis papás... ¿Y ahora papás, qué vamos a hacer, principios? ¿Qué vamos a hacer? Porque... hay que poner un puesto de tacos y olvidarnos de las comunicaciones. No, ¿sabes qué también podrías hacer? Como eres buena, Celestina, podrías poner tu agencia matrimonial o un café para solas no, y solos. No, tengo dos que te tengo que presentar. Me queda... Elena, ya. Este amigo... Elena, yo ya encontré... ¿Qué? Algo... Pues a Santiago. Jamás me daré por vencida. ¡Basta! ¡Au! ¡Basta! ¡Au! ¿Sabes qué deberías de hacer? Buscarle una novia a Jesús... para que se distraiga y no esté dando lata a la comunidad. Así. Bueno, pero ya, olvidémonos de Jesús. No. No tengo cacahuates. No, dame. Ni papas. Ya me cansó el vino, espérate. Elena. Ya sé. Acá este. Elena, no te tomes eso. Está bien. No. Bueno, por lo menos tómatelo en otro vaso. Ok. Pero no, Gabriela, no. Porque no podemos olvidarnos de Jesús. Porque mira, Jesús te quiere hacer daño, oiga, a ti, a, ¿cómo se llama? ¿Santiago? No, hija, ¿tú crees que es en serio, Elena? ¿Tú crees que de veras sea capaz? Güey, es un asco, o sea,
¡Ugh! Mala persona, es como... Oye, Eleni. Ay. ¿Y si le digo a Santiago? No sé. Si no pasa nada, si Jesús ya no hace nada, igual nada más lo preocupo de a gratis. Sí. Pero es que, ¿qué tal si sí hace algo, Elena? ¿Qué tal si sí, la nueva conductora, no, la obliga a decir la nota y ya nos fregamos? ¿Y si él no está prevenido? ¿Cómo? Sí, claro, claro. O sea, voy a ir a verlo. Voy a verlo, ¿eh? Pero sí. Porque, Gaby, ¿dónde vas, Gaby? Pues a verlo, Elena. A no, verlo, Gaby, a decirle, espérate. A Gaby, espérate, espérate. Es que, porque, ¿a dónde vas? Ya te dije, a ver a Santiago, a casa de Julio. No, Gaby, ¿dónde es casa de Julio? Elena, ¿qué importa? Ya me voy, necesito hablar, Gaby, con él. ¿A dónde vas? No, no, me cae. No, no, nomás me faltaba. ¿Qué? Esta es una cita en un club privado de caballeros para tratar cosas de caballeros y no puedes estar tú donde está una niña. Ay, ya, perdón, perdón, Julio, pero necesito hablar con Santiago 2 minutos, de veras. No, no, déjala pasar, por favor. Es que dice déjala 2 minutos, hermano. Tú no sí, conoces. Pero... Te dice, no apagues el motor del coche pasa, porque amor, son pa. 2 minutos. Ya, ya, ya. Dos minutos. Ay, ya no seas... Te pueden leer ya, el ya, no seas entero. Sangrón, ya. Mira, Álvaro, te voy a presentar a Gabriela Muñoz. Es mi hermano Álvaro. Uy, encantada. Mucho gusto, señorita Muñoz. Hola. Gabriela, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Esta es la Gabriela Muñoz que... Sí, la misma que ya te contó Cayetana, la que fue conmigo a Valle de Bravo. Ya, no te hagas, ya. A ver, voy a hablar con Gabriela. No, espérate, espérate. ¿Qué? Ustedes arreglen 2 minutos ahí en la cama. Sus... No, no, espérate, espérate. Mejor nosotros vamos a la cama. Oye, pero no somos títeres, Julio, cálmate. ¿Qué? ¡Este imbécil, carambas! ¡Increíble! ¿Qué pretende? Pues humillarme, lastimarme. Lo que no viene al caso es que te utilice a ti no, para... No, no, tú perdón, no te preocupes, Santiago. Tú no tienes la culpa, mi amor, tú no tienes la culpa. Ese imbécil que... La verdad es que... No sabía si decirte o no, pero le estuve dando vueltas y me pareció lo mejor porque tú tienes que estar enterado. Pero llegó Elena con una carta y lo que quería era pues sacar una nota acerca de nuestro noviazgo, de nuestro romance, hazlo algo así. Ponme. ¿Cómo se llama el director de la empresa? ¿Quién es? ¿El presidente es? Con el que hablé. Sí. Es un licenciado, se llama Gustavo Prieto, pero él no está metido en esto, este es Jesús. ¿Gustavo qué? Gustavo Prieto. No puede ser. ¿Qué, lo conoces? El mundo es un pañuelo. Si es el mismo que conozco, ya el mundo es un pañuelo. Claro que lo conozco, hace muchísimos años que conozco bueno, yo a Gustavo Prieto. Es que lo que... ¿Qué podemos hacer? No, no, no. Bueno, él no va a tener muy buen recuerdo de mí, desde luego, pero... ¿Por qué? Yo podría hablar con él, ¿eh? Pero ya pasaron 2 minutos. Si él no tiene un... Julio, no seas impertinente, ¿eh? Perdón, perdón por haber interrumpido una sesión más. De yo te llamo. Ándale, perdón, usted. Santiago, pero... No te preocupes, creo que yo puedo... No es que seas mujer, ¿me entiendes? Lo que tienes ese defecto. Sino que hoy estorbas, ¿eh? Yo sé que ustedes las mujeres creen que tienen el sexto sentido, pero les falta el séptimo sentido, el sentido de la oportunidad. Si tú me dieras lo que a ti te sobra. Despierta, cabecita loca. Qué bárbaro. Anoche no te quise molestar, pero ahora sí me podrías explicar qué hacías roncando en mi sofá. Ay, pues me quedé dormida esperándote. ¿Le hablaste a tus papás? No. Elena, llámales, han de estar preocupados, no manches. Ay, que se preocupen, qué bueno. Mi papá me dijo que me las arreglara sola, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, pues eso estoy haciendo. Además, ya saben que siempre que vengo a tu casa me quedo a dormir. ¡Ay, qué rico! Ay, esto de ser desempleada tiene sus ventajas, ¿eh? Te olvidas del reloj despertador. Sí, ¿verdad? Ay, sí, está rico. Rico. Como que esto de ser aristócrata nos va bien. Ay, sí. Nada más que no hay que acostumbrarnos mucho, porque si no, al rato lo que nos va a despertar va a ser el hambre. Lo dirás de broma. ¿Es en serio? Oye, ¿qué onda? ¿Hablaste con Santiago? Sí. Ay, sí, ¿qué crees? Meto, ¿eh?
¿Qué? Conoce al presidente de la cadena desde hace años. ¿En serio? Uh-huh. ¿Iba a poder hacer algo por nosotras? Pues todavía no sé. Porque cuando estábamos platicando de eso, llegó Julio con su osito de peluche y ya nos interrumpió. O sea, Lu, ¿qué es la senilidad? Ahora resulta que el tipo duerme con un osito de peluche. No, mensa, es una canción. Peor. Entonces la cantan juntos. Es algo así como, recuerdos de épocas menos darkies del club de Toby. No, no, así. ¡Qué horror! ¡Qué viejito de peluche! No. Hoy. ¿Qué crees? Ayer me estaba acordando. ¿Te acuerdas cuando hubo esto de que vendieron equipo y todo en la estación? Ajá, equipo usado. Ajá. Pues fue un chavo que tenía una emisora de radio o algo así, algo pequeñito creo, pero se llevó la consola vieja y me dejó su número de teléfono. ¿Por qué no le hablamos? ¿Cómo para qué? Pues como para pedirle un consejo. A ver, ¿qué clase de emisora tiene? Pues es una emisora chiquita, no debe ser muy grande porque estaba comprando equipo usado. Pues. Ay, Elena, yo creo que no viene al caso que le hablemos. Ay, ándale, tengo su teléfono en mi bolsa. Pásamela, le hablamos y vemos, a lo mejor nos puede recomendar con alguien. No perdemos nada, ¿sí? Oye, no, yo creo que mejor nos esperamos a que hablemos con Santiago y a ver qué nos dice él. Pero, vamos a desayunar. No, quiero desayunar. Yo creo que mejor nos esperamos y nos dormimos un ratito así. Ven. Quiero verte, pero... Todo esto, pues, no sé en qué momento podré. Ay, no importa, aunque sea bien tarde. Acuérdense que de todas maneras ya no me tengo que levantar temprano, no tengo que ir a trabajar. Te llamaré cuando pueda. Está bien. Será un placer volver a escucharlo, señor Román. Ay, espéreme tantito. ¿Tienes todavía el VIP que te dieron en la emisora? Ay, claro. O sea, mientras sirva no lo voy a devolver. ¿Tiene con qué apuntar? Sí, le voy a dar un VIP. Es de Elena. Y entonces si salimos ahí me puede localizar. Qué mona. Sí, a ver... Es 54, ¿qué? 47 11 11. Y la clave es 990 2754. De acuerdo. Te enviaré un mensaje para que me devuelvas la llamada. También me puede mandar un mensaje de amor. Prefiero dártelo personalmente. Tengo que colgar, Gaby. Ahora sí. Soy materia disponible. ¿Le hablamos a tu cuate? Amable conocido, por favor, que es muy diferente. Claro que le hablamos. Y aquí traigo su teléfono. Ok. Se llama... Salvador Medina. Oh, Funky Cole Medina. Exacto. ¿Tú crees que un cuate que compre equipo usado nos puede echar la mano? Te recuerdo que nosotras también somos equipo radiofónico usado, querida. Tú mucho más usado. Y tú muerta de envidia, no te hagas. Mensa. Además, no podemos ir a pedir trabajo en ninguna otra de las emisoras de la cadena porque nos van a mandar al diablo. Y bueno, en la competencia con nuestro ridiculum, Gaby. Para nada. Tienes razón. Por el momento lo único que nos queda es tocar la puerta de Salvador. Ah, sí. Igual nos da un consejo, por lo menos. Sí. O le hace honor a su nombre y nos salva. Mm. Eso estaría muy bien. Márcale. A ver. Márcale, Diablo Panzón. Vamos a ver. 55. Ajá. 23. ¡Ay! La verdad es... Espérate que brinca. Salvador se me hace un tipo inteligente, en serio, muy inteligente. Ojalá que no resulte un pesado, estúpido, cretino como Jesús. Ay, no, para nada. Dios nos libre de otro como Jesús. Yo creo que no hay otro en el mundo como él. No, yo creo que no. A ver, échale. Ya no le eches tú más. Ya no le eches más. Esa sí no es la receta. Ok. Bueno, mira, haciendo una breve descripción, te puedo decir que el tipo es feo, pero antipático. Es gordo, pero chaparro. Y vago, pero alcohólico. Pues suena como un partidazo, amigo. No, la verdad es que está bastante, bastante mono. Oye, ya no has hecho ni la cama. ¿Qué? Nada más quiero decir, la cama está todavía... La cama, va a venir el invitado. Extiéndele. ¿De plano de librito? Sí. Ya no nos da tiempo. No importa. Tú jala. Ponle esto aquí. Oye, ¿has oído la emisora de este cuate? No, para nada. Ni siquiera sé dónde está. A ver. Elena, seriamente. ¿Me estás tratando de presentar un galán, un Tiny Toon, un susodicho? No, ¿segura? Te lo juro que esta vez sí me preocupa muchísimo más nuestro estado de desempleadas que tu relación con el sexagenario. Mira, palabra de alguien. Ay, pues vamos. Bueno. ¡Ay, no quiero! No, qué barro. Es que es muy agotador esto de hacer el quehacer, ¿verdad? ¿Y la sopa de tortilla? ¿Cómo le toma tiempo? ¿Cómo cansa? Ahí está. ¿Qué?
Flojera. Te toca ver. ¿Y si nos hacemos güeyes? No, ya, ¿cómo crees? Ábrele ya. Ábrele tú, ¿eh? No, pues sí, es tu casa. Ay. ¿Qué? Flojera. Total. A ver, despabila. A ver, pellízcate el cachete así como. Oh. Muy bien. ¿Ya? Listo. ¡Hola! Elena. ¡Cuidado! ¿Qué, qué, qué? Te vas a pegar en el parque. ¡Ay, no seas payasa! Bien, como dos metros. ¿Cómo estás? Hola. Es Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la Gabriela, ¿qué tal? De la que te había platicado. Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Sí, bien. Oye, como que huele quemado, ¿no? ¿Qué te hace? Sí. Seguro. ¿No será Don Omar? ¡Don Omar! Un cortón. No. ¡Georgina! Puede ser la vecina. ¡A la sopa, hija! ¡Ay, qué mensas, Elena! ¡Págale, págale! Se está quemando la sopa. No, ¿sabes qué cocina? Nada más tantito. Así era, ¿no? Ah, de hecho, yo les traigo... Ya, pero ya no le pongas... Un pastel. Vamos a ver, cada día te traigo un pastel, un pastel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien. ¡Oh, Dios! Genial. Obsequio de Radio Tlatoli. Ay, gracias. ¿Qué quiere decir eso de tlatoli? Quiere decir la palabra en náhuatl. Ah. ¿Cómo ves? Siéntate, siéntate. Gracias. ¿Y qué cocinas, Gabriela? Una sopa de tortilla. Ay, qué rico. Sí, rico. Sí. Yo la comía todos los martes, fíjate. ¿En dónde? En un restaurancito cerca de mi universidad. Ah. Sí. ¿Qué estudiaste? Sociología. Pero aprendí más de la dueña del restaurante que de mi profesor de psicología de clases. ¿Y eso? Pues, no sé, sabía mucho de la vida. Tenía un esposo que le pegaba, la violaba y no trabajaba. Y aparte de todo, cárgale 10 hijos. Ay, no, pobre mujer. Ay, pobre. Qué historia. Sí, estuvo medio grueso. Pues está bonito, ¿eh? Me gusta. ¿Sí? Sí, está bien. Me gusta tu casita. Gracias. Y para ti sola está bastante bien. ¿Cómo sabes que vivo sola? Porque no hay nada masculino. Brillante deducción. Claro. Oye, ¿qué onda? ¿Abrimos el vinito o qué? Me parece. Sí. A ver, haznos el honor. Ya no lo dejamos respirar, como dice. No le pasa nada, ¿eh? ¿Y tú dónde vives, permíteme, eh? En Santa María la Ribera. Ay, aquí cerquita. Sí, sí, cerca, está cerca. Colonia. Sí, está bonito. Una vieja casona. De 6 habitaciones, pero 5 están vacías. Órale, no es muy grande, ¿eh? Para ti solo. Bueno, no sé si tengas esposa o algo así. No, no, no. Soy soltero. Me le heredó mi abuela. Me le heredó. Me lo dejó. Me dijo, ven hijo, ahí vives. Y de hecho no quiero venderla porque de seguro la tienen para hacer un edificio y... Claro. O peor aún, un estacionamiento. Oh, oye, capaces, ¿eh? Te darían una lana buenísima por esa casa. Ay, pues sí. Fíjate que no la vendería por nada del mundo. Genial, me parece genial. Sí. Ojalá más gente fuera como tú. Imagínate cómo sería la ciudad si no hubieran tirado tantas cosas buenas. Sí, ¿verdad? Ay, apenas está saliendo esto, sí, ya viene. Ay, pero me manché todo. A ver. Gracias, gracias. Oye, oye, Gaby. No, está bien así. Que le hables a Santiago el celular. Solo fue una manchita. Reirían si conocieran Radio Tlatoli. ¿Por qué? Porque cabe perfectamente en este departamento. Ay, ¿cómo crees? De verdad, de verdad. Incluso sobre espacio. No. Sí, en serio. Mira, yo soy el dueño, el gerente, el director, el secretario, bueno, hasta el locutor. Nada más. Sí, nada más. O sea. Y por las tardes tengo a Ricky Martin. Ajá, claro, Ricky Martin. No, Ricky Martin. Pero... los muchachos que me ayudan ahí poniendo la música y dando la voz. Ah, ¿qué sí, pensaba me doy, sí. No. Ricky Martin, no. Yo me doy las tardes libres. Pasaron los años y mi papá se quedó con la estación. Oh, bueno. Trataron de quitarle la transmisión, de comprársela. Pero mi viejo defendió sus derechos. No le interesaba la lana. Y yo la heredé hace un año cuando mi papá murió. ¿No quieren pasar al patio? Puede ser, ¿no? Buena idea. Sería buena idea. Está rica la tarde. Vamos, bastante calor, ¿eh? Y porque creo que la radio es algo muy importante para todos nosotros. Claro. Un medio en el que pues, convivimos a diario y a través del cual realmente se puede hacer mucho por la gente. ¿Verdad que sí? Pero completamente seguro. Claro. Mira. Lo que tú necesitas es que la gente escuche tu propuesta, pero de nada sirve si la gente no le está oyendo, ¿no Oye, crees? No, no, claro. ¿Dónde lo tienes? Ay, espérate. Mira, es necesario educar a la gente, pero sin que ésta sepa que se le está educando, porque como Exacto. que eso no le late mucho. Entonces, si tú creas espacios que sean divertidos, espacios que sean como de espectáculos y de cosas, pero muy entretenidos, la gente se puede picar. Y que eduquen, ¿no? ¡Claro! Eso es lo importante.
Salvador, Elena y yo somos muy trabajadoras. Somos constantes, somos honestas. Audaces. Audaces. Y bonitas. Ah, eso sí. Hablando claro, Salvador, ¿tú cuánto crees que podrías pagarnos si trabajáramos para Radio Tlatoli? Más o menos. Ah, caray. Ah, caray. No sé. No sé. Tendría que echar números. Mira, no vamos a hacer la XCW. Pero te prometemos que con mucho trabajo e imaginación vamos a lograr que Radio Tlatoli sea una mucho mejor estación. Gaby tiene unos proyectos. Es que teníamos ideas que ya queríamos utilizar en la otra emisora. Y nos dejaron. No, pero no nos dejaban, no porque fueran malas ideas, sino porque la emisora, no sé, el cuate estaba muy cerrado, ¿verdad? Sí. Y no nos dejaron. Bueno, me parece muy buena idea. ¿De veras? Sí, pero yo creo que tendríamos que platicar un poquito más. Claro, bueno, hay que platicarlo. Sentarte los proyectos de Gabriela, que eran buenísimos. Sí, ya verlos, sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, Santiago. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue con Martínez? Bien, luego te cuento. Ah, qué bien. Mira, te quiero presentar el licenciado Santiago Román. Él es Salvador Medina. ¿Cómo está? Es un amigo de Elena. Bueno. De Elena, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho. Ah, bueno, Elena ya la conoce. ¿Me conoces? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Sí, parte de la programación es una especie de a quien corresponda, pero en chiquito. Ay, qué sí, es genial. Los vecinos nos mandan mensajes contándonos sus problemas de servicio, como vialidad, drenaje, alumbrado, etc. No, yo medio me encargo de gestionar con las autoridades correspondientes. ¿Y si logran cosas ahí importantes? Claro, claro. ¿Y qué más? También tenemos un espacio de narración de leyendas en náhuatl. ¿Cómo? ¿De veras? Sí, para conservar el lenguaje y la tradición oral de nuestro pueblo. Oye, qué buena. Sí, es súper interesante. ¿Pero quién la hace? Los narradores no saben, son unos viejitos del barrio, hijos, sensacionales, que dominan la lengua bastante con fluidez, ¿no? Bien, no bien, pero todavía la recuerdan. ¡Qué buena! Eso suena interesante, ¿no? Ay, sí. Como los huehuetlatoli, ¿no? Exacto, como los huehuetlatoli. Explícale. Huehuetlatoli. No saben. Quiere decir la palabra antigua o la palabra de los ancianos. Y ya. Bueno, pues. Les agradezco mucho la comida, me encantó. Realmente muy rico. Muchas gracias. Bueno, que ya casi se volvió cena. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues que mañana. Los espero mañana. Claro, claro. Entonces, bueno, mañana nos vemos. A las 12. A las 12. Ya es un hecho. Es un hecho. Elena, que te vaya muy bien. Gabriela. Chao, Salvador. Mucho gusto. Hasta luego. Adiós. Y a todos nos vemos. Bueno, pues vamos a recoger aquí. Elena, ¿mañana pasas por mí? Sí, claro. Nos vemos mañana. Pues sí. Mañana nos vemos. Espérese tantito, licenciado. Ya unos minutitos, ¿sí? Por favor. Adiós. Chao, Elena. Adiós, señor Román. Chao. Adiós. Adiós, Elena. Siéntate tantito aquí. ¿Qué? No sé. Te sentí como distante, lejano. ¿Estoy alucinando? No, fue un día pesado y... Nada más. No tiene que ver con que haya estado aquí Salvador. Ay, por favor, ¿por qué? No sé, es que a él ya lo habíamos invitado antes de que yo supiera que tú ibas a venir. Pero no me des explicaciones, ¿verdad? No. Tú puedes invitar a tu casa a quien tú quieras. No es una explicación. No. Ya me voy. Santiago, acompáñanos mañana, ándale. Tengo que estar con mis hijos, Gabriela. Yo sé. Sabes todos los problemas sí, que tengo. Sí, pero puedes estar con ellos por la mañana. Y ¿pero yo a qué voy si es una cosa de trabajo? Ay, bueno, entonces no voy y ya. Eso sí sería una gran tontería que no fueras, ¿no? Ya me voy. No te vas, no te vas y no te vas. Me hubieras dicho que estabas, que tenías gente aquí. Ay, no bueno, problema, es que ya. Tienes ahí de salero. Ay, Santiago. ¿Desde qué hora está ese tipo aquí? ¿Salvador? No, sí. No soy Salvador. Llegó como a la hora de la comida. ¿Es de una pieza o está empalmado? Ay, ya. ¿Eh? Mis lentes, Gabriela. Los... Se van a romper, Gabriela. Gabriela, no me confundas más. Esto no. Ay, esto me confunde.
Dejaste en la casa esta ollita y como vi que tenías visitas, te la vengo a regresar. Qué considerado, don Omar Garza. La ollita. Ya me voy, Gaby. Ah, ¿sí? Licenciado. ¿Cómo le va? Hola, don Omar. ¿Qué tal? Chao. Chao. Don Omar. Que le vaya bien, sí. Gracias, don Omar.